a través de Punto Final y nuestras redes sociales. Viendo los primeros resultados en X-Cup, ¿qué equipo dará la cara por la Liga MX? ¿Chivas, América, Tigres, Toluca u otro? No aparece Toluca, yo lo pongo, no me importa, yo lo pago. Para que la gente vote, aunque sea 1%. ¿Qué más? ¿No les faltó Monterrey también? También. ¿No les faltó? Bueno, ¿les faltó Mazatlán? También. Es que se siente feo que pongan u otro y nos arrejuntan con el resto. Se siente feo. Claro. Sí, duele el cora. Solamente porque están consintiendo al actual campeón del fútbol mexicano, con justa razón. Claro, como debe de ser. Pero yo estoy de acuerdo que cualquiera puede sorprender en esta Copa, de verdad. Pero tampoco pusimos ni a Pumas y tampoco pusimos a Cruz Azul para que nadie se sienta. Veamos los resultados en este torneo. En lo dicho en la editorial, Cruz Azul cayó contra Inter Miami. Mazatlán le ganó sorpresivamente a Austin después de lo que se esperaba para este conjunto de Sinaloa. León empató con Vancouver, pero después en penaltis 16-15 a favor de la Fiera. Montreal empató con Pumas, pero en los penales los universitarios cayeron. Y faltaban también más resultados. Tijuana perdió contra Philadelphia Union en un partido con polémica arbitral a más no poder. El Atlas con polémica arbitral a más no poder. Correcto. Le gana a New York City. Y Puebla, con un ridículo a más no poder, perdió 4-0 contra Minnesota, teniendo un hombre de más durante 61 minutos de partido. O sea, en este tenor, en este color, me parece que apenas empieza a carburar la cosa. Apenas va el 13% de los duelos. Ruso, en lo dicho, va a entrar América y va a entrar Guadalajara en escena este próximo jueves. No se mide igual, no es con la misma vara y no es por quedar bien. Si América no sale con el título, va a ser criticadísimo. Y si el Guadalajara no sale con el título, seguramente pueden aparecer pretextos que suavicen las cosas. Sí, sí, así es, pero los americanistas están acostumbrados. Así se pretende que el más grande termine ganando todos los torneos que juega. Y al más grande se le exige absolutamente todo. Y a mí me parece bien que sea así, porque es el más importante, porque es el equipo que tiene que salir a ganar absolutamente todos los partidos y porque nunca se va a conformar ni con un segundo lugar, que para el América es lo mismo que salir quinto o decimoquinto. Y es una realidad, no se los va a medir de la misma manera. Hablabas en un principio de algunos asaltos, supuestamente, en los partidos por malas decisiones del árbitro o del VAR. Y yo en lo personal me puse a pensar lo que pasó en el partido del Atlas, que hubo 5 o 6 minutos esperando que el VAR termine decidiendo. Y hay una imagen clarísima en las repeticiones, inclusive en el primer cabezazo que va hacia el jugador que termina convirtiendo. Hay un fuera de lugar por lo menos de 3 metros. Entonces no sé qué se discute y no sé por qué tardaban tanto en agarrar y terminar juzgando. Y lo que le hicieron a Tijuana me parece que también fue un asalto a mano armada. Por eso hay que ver para qué trajeron el VAR. No sirve para nada ningún torneo. Y es que acá, en ese afán de traer la justicia, me parece, Mariano, que pues no ha ocurrido en este arranque de torneo y puede prestarse a malas interpretaciones. Lo que es un hecho es que a mí me encanta la participación de equipos mexicanos contra el MLS. A mí también, y tengo la fortuna de cubrir la MLS de manera constante, y la verdad es que el video review, como le llaman acá, funciona bien, funciona regularmente bien. Sí me han sorprendido algunas de las decisiones, pero no es normal en la Major League Soccer que funcionen de esa forma. Yo la verdad es que creo que es muy temprano para emitir un juicio, pero sí creo que cuando los ojos del mundo están en la MLS o en la League Cup, pues tienes que demostrar que eres mejor, ¿no? Y creo que los equipos mexicanos hasta hoy no han demostrado que son mejores.